Me gustaría dar paso a la mesa inaugural formada por Jesús Molina, director del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala, y a Susana Castro Acuña, perteneciente a la Junta del Fondo de Adaptación, quienes darán sus palabras de bienvenida. Jesús, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Como bien ha dicho Paula, soy Jesús Molina, director del Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua. Este centro forma parte de la red de 4 centros que tiene la Cooperación Española en Bolivia, en Montevideo, en Cartagena de Indias, aquí en Antigua Guatemala, orientado hacia lo que es la gestión del conocimiento, enfocado hacia lo que es el fortalecimiento de las políticas públicas en sentido amplio. Quiero dar las gracias a todos y a todas por su participación en este webinario denominado Cerrando las brechas de conocimiento para el acceso al financiamiento de la adaptación al cambio climático y la creación de resiliencia en las comunidades más vulnerables. Presentación de herramientas de conocimiento del Fondo de Adaptación. Está organizado por el Fondo de Adaptación, la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, RIOC, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Y a continuación, pues voy a dar la palabra a Susana Castro Acuña, de la Oficina Española de Cambio Climático, que dará sus palabras de bienvenida. Buenos días, Susana, bienvenida. Es un placer para mí poder participar en este seminario y, en primer lugar, quería dar las gracias al Secretariado del Fondo de Adaptación por habernos contactado para poder organizar esta actividad en castellano y agradecerles también todos los esfuerzos que se está haciendo ya desde casi hace un año en un contexto complicado y que ha permitido continuar con el mandato del Fondo de Adaptación, que es ayudar a los países a fortalecer su resiliencia a los impactos del cambio climático, así como a enfrentar los riesgos ambientales, de salud, económicos, que son aún mayores en este contexto de la pandemia de la COVID-19. Asimismo, quería agradecerte, Jesús, y a todo tu equipo el apoyo en la organización de este webinar. España ha apoyado al Fondo de Adaptación desde sus inicios, no solo a través de contribuciones financieras, sino también teniendo una colaboración muy estrecha con el Secretariado y formando parte de su gobernanza. Como miembro de la Junta del Fondo de Adaptación y apoyando, por tanto, su desarrollo, su evolución y su articulación en el terreno. En 2019, en la cumbre de Acción Climática de Nueva York, el presidente del Gobierno de España anunció una aportación de 2 millones de euros, la cual ha sido ya desembolsada en su totalidad y que hace que España haya desembolsado ya un total de 47 millones de euros desde su creación. No, me dicen que no se me ve, ¿no? La cámara la tengo encendida, pero bueno. No se te ve, ¿no? Pero se te oye perfectamente. Perfecto, bueno, pues luego, si se puede, pues os saludaré. Como decía, este apoyo al fondo está alineado con las prioridades de la cooperación española, que considera la Agenda 2030 y el Acuerdo de París como los pilares de actuación de las acciones y proyectos a apoyar, teniendo en cuenta las prioridades de los países socios respecto a ambos acuerdos internacionales. España, además, está comprometida a fomentar y apoyar acciones de capacitación y formación sobre cambio climático en países en desarrollo, que incluye acciones de divulgación de información como la que hoy llevamos a cabo. Y el desarrollo de estas acciones es especialmente relevante en la región de América Latina y el Caribe, donde la cooperación española desarrolla el programa Interconecta, que, entre otras acciones, da respuesta a las prioridades de formación identificadas por las redes regionales iberoamericanas, como es el caso de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, RIOC. Entre otras prioridades identificadas por la RIOC se destacan aquellas relacionadas con el acceso a la financiación climática internacional, y en esta línea venimos colaborando tanto con el Fondo de Adaptación como con otros fondos climáticos, como es el caso del Fondo Verde para el Clima.
Sin extenderme mucho más, me gustaría resaltar una serie de mensajes que consideramos clave en materia de adaptación al cambio climático y cooperación que tenemos muy presentes desde España, como son la importancia de la generación y de la gestión del conocimiento, la necesidad de llegar a sectores clave que a su vez son muy vulnerables a los impactos del cambio climático, como son la agricultura, los recursos hídricos, la salud, las áreas costeras, el turismo y la biodiversidad, y la importancia de integrar en la legislación y en la normativa de todos ellos la variable de cambio climático. Y por último, la relevancia de continuar trabajando para diseñar buenos proyectos y mejorar la cooperación y coordinación con otros fondos climáticos para que entre todos construyamos una respuesta global y efectiva. Para concluir ya, quería destacar que el Fondo de Adaptación ha demostrado ser un instrumento exitoso y un claro ejemplo de innovación, desempeña un papel clave en la generación de resiliencia frente a los impactos del cambio climático y en la reducción de la vulnerabilidad de los países en desarrollo, y ahora más que nunca el fondo seguirá siendo clave para abordar la crisis climática y ambiental. Así, para concluir, espero que el webinario sea fructífero para todos y que contribuya a conocer mejor el funcionamiento y el acceso a sus recursos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Jesús y Susana, por sus palabras de bienvenida e introducción a esta actividad. Ahora me gustaría dar paso al primer módulo del webinario, en el que se presentarán las herramientas de conocimiento del Fondo de Adaptación. Es por ello que me gustaría dar el paso a Martina Doigo, analista del programa del Fondo de Adaptación, y Cristina Dengel, oficial de manejo de conocimiento del Fondo de Adaptación. Bienvenidas. Adelante, Martina. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, y buenos días, buenas tardes a todas y todos. En esta breve presentación les quiero brindar información sobre el Fondo de Adaptación, su cartera de proyectos y sus oportunidades de financiamiento en adaptación al cambio climático. Siguiente lámina, por favor. El Fondo de Adaptación es el único fondo creado para financiar proyectos con resultados tangibles en los países más vulnerables. Es pionero de la modalidad de financiamiento conocida como acceso directo, la cual fortalece capacidades a nivel de cada país, dado que las entidades nacionales de implementación son responsables para el manejo de los fondos y la supervisión del proyecto. Al día de hoy hay 33 países con una agencia nacional implementadora acreditada ante el Fondo de Adaptación. De estos, 9 se encuentran en los siguientes países de la subregión América Latina: México, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile, Perú, Uruguay y Argentina. Y en línea con el incremento de la urgencia del cambio climático, las inversiones del Fondo de Adaptación suman casi los 1.000 millones de dólares estadounidenses. Siguiente, por favor. Los proyectos y programas financiados por el Fondo de Adaptación a la fecha a nivel global han alcanzado diferentes resultados tangibles en los territorios y comunidades más afectados por los impactos del cambio climático. Precisamente, se han beneficiado 19 millones de personas, más de 400.000 hectáreas de hábitat natural han sido restaurados, más de 160.000 metros de franja costera han sido protegidos y se instalaron 409 sistemas de alerta temprana. Siguiente lámina, por favor. Todos los proyectos del Fondo de Adaptación están alineados con las necesidades y prioridades de cada país. Por ende, los países pueden enviar propuestas de proyectos en los sectores de adaptación al cambio climático que sean más relevantes en sus países. Por consiguiente, la cartera del Fondo de Adaptación es bastante amplia y abarca iniciativas en seguridad alimentaria, reducción de riesgo de desastres, desarrollo urbano y muchos otros sectores, como pueden ver. Siguiente lámina, por favor. Las inversiones del Fondo de Adaptación por región son distribuidas de la siguiente forma. África suma 319 millones de dólares, seguido por América Latina y Caribe, con 216 millones,
seguido de Asia y Pacífico, y por último tenemos proyectos también en Europa del Este. Siguiente lámina, por favor. Finalmente, uno de los objetivos del Fondo de Adaptación es empoderar a los países en la adaptación al cambio climático, y esto se concretiza también a través de nueva ventana de financiamiento bajo la estrategia de medio término que cubre el periodo 2018-2022. Esa estrategia incluye tres áreas temáticas que son las de acción, innovación y aprendizaje y conocimiento. Bajo el área estratégica de acción, el fondo ofrece financiamiento únicamente a las entidades nacionales acreditadas para el acceso directo fortalecido, hasta los 5 millones de dólares por proyecto. El acceso directo fortalecido permite que organizaciones de la sociedad civil, asociaciones locales de mujeres, jóvenes, etcétera, puedan recibir directamente pequeñas subvenciones para implementar proyectos en adaptación al cambio climático. Además, se ofrecen únicamente para entidades nacionales acreditadas pequeñas subvenciones para ampliación de proyecto hasta los 150 mil dólares. Ahora, bajo el eje de innovación, el fondo ha creado un programa de innovación, el cual ofrece subvenciones grandes y pequeñas para lanzar, fomentar o crear nuevas prácticas innovadoras. Las subvenciones grandes de hasta 5 millones de dólares por proyecto se brindan a todas las entidades acreditadas al Fondo de Adaptación, es decir, las instituciones nacionales, regionales y multilaterales. Por lo que concierne las pequeñas subvenciones, algunas se ofrecen exclusivamente para las entidades nacionales acreditadas para proyectos hasta los 250 mil dólares. Los proyectos aprobados en esta modalidad especial en la región a hoy son en Chile, República Dominicana y Antigua y Barbuda. Las otras pequeñas subvenciones en innovación son ofrecidas a todas las entidades que no son acreditadas con el Fondo de Adaptación, como organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, asociaciones locales, asociaciones del sector académico, entre otros. Las pequeñas subvenciones tienen un monto de 250 mil dólares por proyecto y se otorgan a través del agregador de innovación llamado AFSIA, por su sigla en inglés, que es administrado conjuntamente por el PNUD y el PNUMA. Y finalmente, bajo el eje estratégico de aprendizaje y conocimiento, el Fondo de Adaptación ofrece pequeñas subvenciones de hasta 150 mil dólares por proyecto únicamente para las entidades nacionales acreditadas para fortalecer sus sistemas de manejo de conocimiento y a la vez compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web para mayor información y asimismo para aquellos países que deseen empezar un proceso de acreditación con el fondo, pueden contactar el secretariado a un correo que después le podemos brindar. Muchas gracias por su atención y le paso la palabra a mi colega Cristina. Gracias Paula, gracias Martina, buenos días y buenas tardes a todos. Es nuestro placer poderles hablar sobre esta herramienta virtual que voy a presentar brevemente, y también en la final de la presentación voy a hacer una pequeña demostración de cómo acceder al curso desde nuestra página web y también desde la página de aprendizaje del Banco Mundial donde está ubicado el curso. En nuestros talleres regionales de capacitación, así como de nuestras discusiones con las entidades nacionales del fondo, recibimos unos pedidos informales acerca de la producción de una herramienta de conocimiento virtual que permita a los usuarios aprender más sobre los procesos del fondo y sobre sus requisitos socioambientales a su propio ritmo, con la meta final de, por supuesto, de acceder al financiamiento para la adaptación. Y es así que el fondo creó este curso virtual bajo el pilar de aprendizaje y diseminación que mencionó mi colega Martina. La versión en inglés, Direct Access Unblocking Adaptation Funding, se lanzó en la COP25 en Madrid 2019, y la versión española que estoy presentando, Desbloqueo de Fondos de Adaptación, se completó el próximo año, en septiembre 2020. Próxima, por favor. El curso está dividido en dos módulos. Uno sobre el proceso de acreditación al fondo y el otro módulo sobre las políticas ambientales, sociales y de género a ser consideradas durante el diseño e implementación de los proyectos destinados a ayudar a los beneficiarios a diseñar proyectos sostenibles.
Cada módulo toma más o menos 3 horas para completar. Incluye estudios de caso y breves cuestionarios para verificar el conocimiento adquirido durante el curso. Los usuarios pueden completar los 2 módulos de una vez o pararse y completarlo a su propio ritmo. Y al completar los 2 módulos y más un cuestionario final, los usuarios reciben un certificado. Y lo que es más importante, por supuesto, es que el curso es totalmente gratis. Siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿cómo acceder al curso? Se puede acceder a este curso desde la página web del Fondo de Adaptación yendo a la pestaña de Conocimiento y Aprendizaje y escogiendo el botón de Productos de Conocimiento del Fondo, AF Knowledge Products, y curso, después Cursos Virtuales del menú. Ahí es donde ven el curso Desbloqueo de Fondos de Adaptación y no voy a insistir mucho porque voy a hacer la demostración al final, pero al cliquear en el título van a llegar a la próxima página. Por favor, próxima lámina, Paula. Bueno, llegan a esta página de bienvenida del curso que ofrece una breve descripción del curso, los 2 botones de inscripción y consejos de inscripción. Y de ahí se pueden inscribir. Próxima lámina. Así que van a llegar a la página principal del curso. Próxima. Bueno, el primer módulo trata sobre el proceso de acreditación y está organizado en 3 lecciones. La lección 1 es una introducción a la acreditación, es decir, las definiciones y responsabilidades de las autoridades designadas y las entidades implementadoras nacionales. La lección 2 trata más sobre los estándares fiduciarios y los tipos de acreditación que se ofrecen. Y la lección 3 define los pasos y los órganos rectores que forman parte del proceso de acreditación regular. Próxima. La lección 1, tal como mencioné, incluye las definiciones de una autoridad designada y describe sus responsabilidades principales, así como analiza las características que hacen que una entidad sea adecuada para acreditación. Pueden ser estas entidades organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, universidades o inclusive el sector privado. Próxima. La lección 2 define la acreditación y explica por qué una entidad podría decidir buscarla. También discute los estándares fiduciarios que deben de cumplir estas organizaciones para poder ser acreditadas y habla sobre los diferentes tipos de acreditación que ofrece el fondo, tal como la acreditación regular o simplificada o acelerada, el Fast Track, o la reacreditación regular o simplificada. Próxima. La lección 3 describe los 5 pasos para recibir acreditación, así como habla sobre el rol del secretariado de la Junta, del panel de acreditación y la Junta Administrativa del Fondo en este proceso. Esto concluye el primer módulo. Próxima lámina. Próxima. Gracias. Entonces, el segundo módulo está dividido en 6 lecciones que tratan sobre el proceso de aprobación de proyectos del Fondo de Adaptación. También los requisitos para cumplir con la política socioambiental y la de género del fondo, el proceso de identificación de riesgos de la política socioambiental y sus requisitos, y también el mecanismo adecuado de presentación de quejas y el plan de gestión ambiental y social. Próxima. La lección 1 presenta las 8 etapas del proceso en el ciclo de examinación de proyectos del fondo, empezando con el paso de recibir las propuestas, la revisión técnica por el secretariado, hasta monitoreo y los informes que deben de ser presentados. Las entidades implementadoras pueden enviar propuestas siguiendo el proceso de aprobación de 1 paso, 2 o 3 pasos, es decir, pueden mandar un preconcepto o concepto o una propuesta completa. Próxima lámina. La lección 2 trata sobre los requisitos para cumplir con las políticas socioambientales y de género, tal como armar un plan de gestión ambiental y social, una evaluación de género y tal. También presenta los documentos guía para las entidades implementadoras, las llamadas OPGs. Próxima lámina. La lección 3 trata sobre el proceso de identificación de riesgos ambientales y sociales en función de los 15 principios, tal como el acceso y equidad, los derechos humanos, salud pública, conservación de tierras y suelos, etc. Y también habla sobre cómo realizar una evaluación de impacto proporcional a los riesgos identificados. Próxima. La lección 4
trata sobre el proceso de consulta, es decir, cómo formular e implementar proyectos con la participación informada de todas las partes interesadas, y también trata sobre los mecanismos de reclamo. Próxima. La lección 5 enumera los requisitos para el plan de manejo ambiental y social y también presenta los informes que se deben de presentar al Fondo de Adaptación y habla sobre la evaluación y monitoreo. Próxima. Y por fin, la lección 6 ofrece una visión general sobre la parte práctica, la de llenar los formularios para las propuestas, tanto nacionales como regionales, incluyendo todas las secciones de la propuesta. Próxima. Esto concluye muy en breve la estructura del curso. Aquí ven el enlace para acceder a nuestra página. Y voy a tratar de compartir mi pantalla para hacerles una demostración. Entonces, uno llega a la pestaña de conocimiento y aprendizaje. Van a los productos de conocimiento y a los productos de conocimiento del fondo. Clicamos acá y del menú de abajo escogemos e-courses, o sea, los cursos virtuales. Y hay varios en este momento. Y abajo desbloqueo de fondos de adaptación. Bueno, y como ven en esta página tiene el botón de inscribirse, pero también el botón de consejos de inscripción, que es muy importante seguir esos consejos, ya que recibimos muchos correos de los interesados que no se pueden inscribir. Estos consejos, este botón incluye consejos tanto para usuarios existentes como para usuarios nuevos. Y me refiero a usuarios existentes para la gente que ya ha tomado cursos de aprendizaje en la plataforma del Banco Mundial y es ahí que ya tienen una cuenta y no necesitan crear una nueva. Entonces, inscribirse. A ver si me lleva a la página del Banco Mundial, que es una plataforma de aprendizaje que se llama OLC. Y estamos llegando al curso y nada más al clicar Enroll Now, pueden ver la estructura. Demora un poco. Bueno. Aquí tenemos los dos módulos, o sea, la parte de introducción. Y aquí tienen como el módulo 1, lección 1, 2, 3, y después las 6 lecciones del segundo módulo. Como ya he dicho antes, no es necesario, aquí también, no es necesario tomar el curso de una vez. Pueden tomar la parte de acreditación, si les interesa, o la parte de las consideraciones socioambientales, pero solamente van a recibir el certificado si completan el curso completo y también el cuestionario final con breves preguntas de conocimiento. Voy a abrir esto brevemente. Y bueno, esto concluye la presentación del curso y quedamos a su disposición para cualquier pregunta o duda que tengan acerca del curso. Pues muchísimas gracias, Cristina. Gracias. Y Martina, por esta presentación tan enriquecedora e interesante. Ahora me gustaría dar paso a la primera ronda de preguntas y respuestas. Esta ronda o sección durará aproximadamente 10 minutos y se iniciará con la primera pregunta hasta agotar nuestro límite de tiempo. No duden en presentar dudas o observaciones que quieran discutir con las ponentes, así que doy paso al comienzo de esta actividad. Ya cuento con una serie de preguntas. La primera va dirigida a Martina. El participante nos pregunta cuál es el mecanismo de aplicación al fondo y cómo es la articulación desde lo subnacional, por ejemplo, desde zonas rurales. Muchas gracias, Paula, por la pregunta. Sí, básicamente el primer paso empieza con enviar una aplicación para ser acreditado al Fondo de Adaptación.
¿Qué significa eso? Significa que una entidad, que puede ser una ONG, puede ser una agencia de gobierno o puede ser también un ministerio del gobierno, esta entidad tiene que tener normas fiduciarias, como decía mi colega Cristina, y estándares o normas de salvaguardias ambientales y sociales. Una vez que esta entidad a nivel nacional es identificada, tiene que ser avalada por una, se llama, autoridad designada. ¿Quién es la autoridad designada? Por el Fondo de Adaptación, la autoridad designada son personas que hacen parte del gobierno, que son referentes o puntos focales ante el Fondo de Adaptación. Un listado de todas las entidades designadas del Fondo de Adaptación se puede encontrar en la página web, y eso sería el primer paso. Y después, obviamente, ustedes envían la aplicación o esta voluntad de interés para ser acreditados del Fondo de Adaptación, y ahí entra en juego, digamos, el soporte del Fondo de Adaptación, lo cual también es ayudado por un panel de expertos en acreditación, los cuales van a recomendar una decisión si la entidad, digamos, tiene toda esta norma fiduciaria, todos estos elementos y criterios técnicos para que pueda ser acreditada. La segunda parte de la demanda es cómo se, digamos, desarrolla esta articulación desde los niveles más locales. Vuelvo a repetir, si una entidad tiene interés en aplicar al fondo, tendría primeramente que contactar esta autoridad designada a nivel local y ahí empezar, digamos, a demostrar interés en la acreditación, y después se pueden hacer otros pasos. Pero si la entidad es muy pequeña, lo que también pueden hacer es ver si en sus países hay ya una entidad nacional acreditada. Y también el listado de las entidades está en el sitio web, y ver con ellos si pueden conjuntamente elaborar una propuesta de proyecto que va siempre a ser implementada por la entidad nacional acreditada, pero ustedes como agencia, digamos, más conectada a nivel local, pueden, cubrir roles de ejecución en el proyecto. Entonces, hay varias formas para ser parte de un proyecto. Espero de haber contestado su pregunta. Muchas gracias, Martina. Ahora tengo otra pregunta para Cristina. Nos pregunta si una ONG guatemalteca solo puede acceder a proyectos de innovación. Sí, gracias, Jorge. Gracias por la pregunta. Bueno, básicamente hay dos opciones. Una, si la entidad no está acreditada con el fondo, entonces acceder a estas subvenciones de innovación que mencionó Martina. Pero también, claro, tiene la opción de seguir con el proceso de acreditación, o sea, empezar el proceso de acreditación con el fondo de adaptación y mirar si en Guatemala hay una autoridad designada y estar en contacto con esa antes de empezar el proceso. Y como dijo Martina, también todas las autoridades designadas están en nuestra página web. Entonces, sí, hay esas dos opciones. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Nos preguntan, esta pregunta va dirigida a Cristina, ¿qué significa estar acreditada o acreditado para el Fondo de Adaptación? Bueno, es como mencionó muy en detalle Martina, es cumplir básicamente con estándares fiduciarios y con estándares socioambientales como institución. Entonces, una entidad, una institución que decide empezar el proceso de acreditación tiene que demostrar tanto al fondo como al panel de acreditación que sí puede cumplir con esos requisitos ambientales y fiduciarios. Y es un proceso bastante riguroso, pero dura 5 años. Después de 5 años pueden empezar el proceso de reacreditación, pero ofrece la posibilidad de acceder a los fondos de adaptación, que pueden ser hasta 10 millones de dólares americanos por país. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Nos pregunta también si Cuba tiene la posibilidad de acceder a estos fondos.
La voy a dejar a Martina contestar eso. Yo creo que Cuba ya tiene un proyecto, pero no a través de una entidad nacional, sino que a través de una entidad multilateral. Pero igual, Martina, puedes completar esto. Sí, muchas gracias, Cristina, y muchas gracias por la pregunta. Es cierto, Cuba al día de hoy cuenta ya con un proyecto, lo cual, digamos, se está por concluir, por finalizar, implementado por el PNUD. Y cabe mencionar, que no lo mencionamos antes, que al momento el Fondo de Adaptación tiene un monto total por país de 10 millones de dólares. Es decir, que una vez que los proyectos, puede ser uno más proyectos, alcanzan ese tope de 10 millones, ya no se tendrían posibilidades. Pero es también a decir que Cuba todavía no tiene una entidad nacional acreditada. Entonces, si el gobierno o una ONG demuestra interés, por supuesto, es posible. Además, mencionarle que la Junta del Fondo de Adaptación tiene en la agenda, probablemente se va a discutir en la próxima reunión de la Junta, la posibilidad de aumentar el techo máximo por país. No se sabe de cuánto todavía, pero es una posibilidad concreta y probablemente se va a alcanzar a finales de marzo o primera semana de abril. Así que se van a abrir muchas más oportunidades. Y además, como mencionábamos antes, Cuba también puede aplicar a estas pequeñas subvenciones en innovación si no está acreditada. Entonces hay todas estas oportunidades. Muy bien, muchas gracias, Martina. Solo nos quedan 2 minutos, así que vamos a tratar de ser lo más rápidos posible. Tengo otra pregunta en la que nos dicen si existen opciones de fortalecimiento de capacidades que acompañen a las organizaciones que realizan un proceso de acreditación. Sí, básicamente tanto el equipo de acreditación como el equipo de readiness, o sea, de preparar a los países, organizan talleres regionales muy frecuentemente en las regiones, donde sí capacitan a las organizaciones locales en cómo seguir con el proceso de acreditación. Pero también tenemos unas donaciones de preparación para proyectos de acreditación, digamos, se llaman readiness grants. Y específicamente hay un grant, una donación o una subvención de Sur-Sur ofrecida a una entidad implementadora acreditada que puede proporcionar capacitación o apoyo a otra entidad de la región que busca acreditación con el fondo. Entonces, sí hay esas dos opciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Ya la última pregunta, porque nos queda 1 minuto en esta primera ronda de preguntas. Nos preguntan hasta qué fecha se puede acceder a la inscripción del curso que han presentado. No hay una fecha límite, el curso está abierto y va a estar ahí para siempre, digamos. Entonces sí, se puede acceder en cualquier momento. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber participado en esta ronda de preguntas y respuestas. Ahora me gustaría dar paso al segundo módulo del webinario, donde se van a reunir las experiencias de las entidades nacionales acreditadas en el proceso de acreditación y diseño e implementación de proyectos y en el uso de herramientas de conocimiento. De esta forma, me gustaría dar la palabra a Marianela Feoli, de Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica. Muy buenos días, buenas tardes, Marianela. Encantada de tenerla en esta presentación. Le doy la palabra. Gracias. Muy buenos días y realmente más bien muchísimo gusto de estar aquí compartiendo en este tema que es definitivamente un tema que nos ocupa, no solo nos preocupa, sino nos ocupa a todos nuestros países para ver cómo podemos realmente generar mayor acceso a estas oportunidades de fondos climáticos que hay a nivel global como es el Fondo de Adaptación. Para compartir la experiencia que hemos tenido desde Costa Rica, y siguiente, por favor, me gustaría primero comenzar comentándoles, pues en Costa Rica tenemos un programa que se llama el Programa Adaptados, que es financiado con los recursos del Fondo de Adaptación por 10 millones de dólares en ese proyecto Marco País, y que está enfocado en reducir vulnerabilidad en sectores críticos, y ha sido específicamente 3 sectores, lo que es recurso hídrico, agricultura, el sector agropecuario y zonas costeras.
Es un programa que está estructurado con cerca de más de 150 subproyectos o iniciativas. Trabajamos con más de 100 organizaciones, instituciones aliadas, y para poder implementar acciones en campo. Y se han implementado una gran cantidad de acciones, tanto a nivel de unidades productivas como a nivel de tecnologías. Y esa complejidad Y ese reto de llegar a acciones locales inició en el 2012 con el proceso de acreditación, y ha sido un proceso que dentro del proceso de acreditación y construir la propuesta, y ahora en el proceso de reacreditación, nos ha llevado a aprender y a compartir y a darnos cuenta de que muchos de nuestros retos y oportunidades, y siguiente, por favor, muchos de nuestros retos y oportunidades son comunes en muchísimas de nuestros países y de las entidades de implementación nacional. Y aquí quiero invitarles a que utilicen estos productos de conocimiento que nos acaba de compartir Cristina. Realmente me parece muy, muy interesante. Para efectos nuestros, definitivamente, y eso que tenemos algún, tal vez ya camino recorrido, no hay duda de que el acceso a los fondos climáticos es complejo entender los requisitos, los procesos. Si bien, como nos lo acaba de explicar de forma muy sencilla Martina, pues hay muchos requisitos, procesos que hay que entender, y que más que entenderlos es poder... Cuando uno los entiende bien, puede buscar la forma más sencilla, eficiente y efectiva y eficaz de poder cumplir con esos requisitos. Todas nuestras organizaciones somos algunas más pequeñas, otras más grandes. Entonces, tenemos que buscar la forma específica nuestra de cumplirlo, y ciertamente este curso nos ayuda a entenderlo mucho más. Nos ha pasado también, es el siguiente reto y oportunidad, es el hecho de que los equipos de trabajo en nuestras organizaciones evolucionan. Ciertamente las personas que forman parte de ese equipo de trabajo que están hoy probablemente son distintas que las que van a estar en un par de años o las que estuvieron hace un par de años. Entonces, en ese proceso de evolución es ciertamente necesario e importantísimo estar fortaleciendo la capacidad de esos equipos, y estos cursos además nos demuestran que, bueno, las herramientas están accesibles y sin costo, y creo que es importante esto porque, como bien mencionaba Cristina, son sin costo, están en línea, cada quien los hace a su propio ritmo, a su propio tiempo, en su propio proceso, pueden participar, no hay que ponerse de acuerdo cuándo puede todo el mundo para tener la sesión, sino cada quien lo puede ir haciendo. Entonces, los hacen realmente accesibles y es fácil de accederlos. Creo que los retos de entender muchos de estos procesos son similares en todas las entidades nacionales de implementación, y uno de los, y veo que hay muchísimas personas de Latinoamérica conectadas, y les invito, ojalá puedan accesar este curso. Una de las cosas que quiero mencionar en este proceso de acreditación y desarrollo de las propuestas, uno de los grandes barreras es la barrera del idioma. Toda nuestra documentación está en español, todos nuestros procedimientos, procesos, los trabajos con nuestros grupos de interés son todos en español, pero las propuestas y los procesos de acreditación tienen que ser en inglés. Sin embargo, y quiero aquí agradecer que el Fondo de Adaptación tomara el esfuerzo de poner el curso, como mencionó Cristina, inicialmente salieron en inglés y en francés, pues ahora tenemos además el curso en español. Entonces también nos ayuda a poder entender en nuestro propio idioma cuáles son esa ruta de cumplimiento con muchos de esos requisitos que tienen que hacerse más adelante. El otro tema que quiero también insistir es la relevancia del acceso directo. Yo sé que muchas de las preguntas de ustedes han sido, bueno, ¿cómo es el acceso directo? ¿Cómo logro completar? ¿Hay organizaciones acreditadas? Entren a la página del Fondo de Adaptación. Hay muchísima información ahí que pueden haber, pero creo que es muy, muy importante que los países que todavía tienen posibilidad de acceso o dentro de ese límite de los 10 millones de dólares que todavía tienen disponibilidad, ojalá hayan organizaciones locales que se acreditan, que hacen ese proceso. Y creo que no hay duda de que el Fondo de Adaptación, y siguiente por favor, hace un grandísimo esfuerzo por apoyarnos a las entidades de acceso directo, o más en general a fortalecer esa posibilidad de acceso directo, que es una posibilidad que facilita la pertenencia directa
y la relación directa de las acciones que se puedan hacer a nivel del país. Quiero además mencionar, y tal vez no lo mencioné, yo represento Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible y tenemos a cargo este programa Adaptados con la colaboración de una gran cantidad de organizaciones. Quiero ponerme a disposición para todos aquellos que consideren que les gustaría saber un poco más cómo o compartir este compartir en qué están haciendo y qué estamos haciendo nosotros y cómo podemos aprender realmente de cada uno de nosotros. Encantadísimos de conversar con quienes quieran aprender un poco más de lo que se ha venido desarrollando en Costa Rica o más en general de aprender en este enfoque de cooperación sur-sur, que tenemos muchísimo que aprender unos de otros en Latinoamérica o en Hispanoamérica. Siguiente, por favor. Con esto quiero en realidad agradecer la participación y de verdad invitarles que ojalá usen estos instrumentos o estos cursos en línea, no solo para ustedes, para sus equipos, sirven además también para poder entender cómo desarrollar la propuesta, qué tengo que ponerle, qué cosas deberían estar. Entonces, ojalá de verdad que los escuchen, que los utilicen, y aquí les queda mi email por si acaso en algo podemos apoyarles. En la página de Fundecooperación también hemos puesto mucha información también que ha surgido de este programa Adaptados, que también ojalá puedan les pueda ser útil. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchísimas gracias, Marianela, por su presentación. Ahora es el turno de Arcadia Francisco y Pedro Zuccarini del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral en República Dominicana. Arcadia y Pedro, bienvenidos. Les paso la palabra. Muchas gracias. Ok, buenas tardes o buenas noches para todos. En realidad, les habla Pedro, Arcadia va a estar con nosotros acompañándonos. Para nosotros compartir un poco las experiencias de todo este trabajo es bien interesante porque ha sido un proceso que ha permitido que al Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, acá en República Dominicana, no solamente las herramientas de conocimiento de las orientaciones para poder no solamente como entidad implementadora, ser parte de este proceso de acreditación, sino también que en la próxima lámina, por favor, podemos ver que nosotros en el año 2020, el año pasado, la Junta Directiva aprobó las políticas ambientales y sociales, las políticas generales del Fondo de Adaptación y del Banco Mundial como parámetros de acción para toda la plataforma de acción climática que desarrolla el IDI. O sea, en todos los proyectos, no solamente el Fondo de Adaptación, sino todos los que tienen que ver con el tema de adaptación y cambio climático. Esto porque una vez entendido el proceso de los 15 principios que tiene las políticas ambientales y sociales y ver el contexto en el cual tenemos que trabajar conjuntamente con los gobiernos y con los beneficiarios, nos permite a nosotros tener una orientación mucho más amplia para no solamente integrarlos en los procesos que vamos a desarrollar a través de nuestro proyecto, por ejemplo, que desarrollamos acá en la provincia de San Cristóbal, que es aumentar la resiliencia para la adaptación climática en el tema de recurso hídrico y ambiental, sino que también podemos tener un feedback de la comunidad. Y esto empezó primero con la capacitación de todo el personal técnico que iba a participar en el proyecto, y luego bajamos toda esta información a las comunidades, tanto a los actores importantes a nivel local, como son los representantes de los gobiernos locales, sino también de los beneficiarios y las asociaciones que nos acompañan. En la próxima, por favor, lámina. Esto nos trae una serie de desafíos y estrategias, porque el desafío más importante es hacer llegar a una comunidad que enfrenta la variabilidad climática como algo diario, pero que no conoce, no identifica el cambio climático como un factor de riesgo. Está dentro de sus necesidades sentidas, más no de las necesidades que realmente tienen que implementar. Entonces eso hace que el trabajo, a través de ir hablando con ellos, de conversando un poco de las políticas ambientales y sociales, y sobre todo utilizar la política de género para empoderar y poner a la mujer como el eje de transición, ese eje transformador que puede impulsar los cambios, nos ayudó mucho, sobre todo para que las comunidades rurales donde no había estudios fiables, donde los gobiernos locales no cuentan con recursos y no hay apoyo técnico y económico, las actividades tuviesen un poco más de visibilidad y tangencialidad, y más con la participación inclusive
de cada uno de ellos, tomando los conoceres y los aprendizajes que la misma comunidad local tiene. Esto obviamente nos hizo desarrollar una estrategia basándonos en todas estas herramientas, tratando de identificar los impactos ambientales, haciendo todo lo que tiene que ver con el trabajo de evaluaciones de impacto, el hacer todo este trabajo conjunto desde el punto de vista técnico con el personal que trabaja en el proyecto, pero también desde el punto de vista de la información que era recogida a través de las comunidades para poder hacer un enfoque realmente completo y que obviamente los mecanismos de información puedan llegar y puedan ser entendidos en la misma comunidad que va a ser meta. Esto obviamente a través también de un sistema que se implementa a través del proyecto, que es el sistema de capacitación, difusión y comunicación, integrando no solamente la capacitación de las personas, los beneficiarios, los actores locales, sino haciendo una difusión de sus actividades, de lo que ellos aprenden. No solamente llegar a enseñar, sino también difundir lo que ellos han aprendido y que ellos mismos sean portavoces, tanto en sus mismas comunidades como para el público en general, de cuáles han sido sus lecciones aprendidas y cuáles han sido sus vivencias a través del desempeño de los proyectos. Siempre cuidando, obviamente, todo este proceso y que busquemos que la comunidad sea, como quien dice, la punta de lanza de acción. En la próxima lámina podemos ver otro de los temas que para nosotros fue sumamente importante, que podemos hablar de las orientaciones y lecciones aprendidas de todo este proceso. Sobre todo, lo que hemos hecho mucho énfasis, ¿no? Las herramientas de conocimiento nos permiten a nosotros, como entidad implementadora, el poder tener un background de información que podamos aplicar, obviamente, a través de nuestros proyectos, pero también la experiencia, el conocimiento de la realidad local de las comunidades, que nos permita comprender su visión y de su punto de vista de la problemática, para nosotros son sumamente importantes. Por eso es que esas herramientas tienen que bajar a la comunidad. Hemos hecho procesos de formación de todo lo que son las políticas ambientales y sociales. Hemos formado alrededor de 320 personas a nivel de los 30 comunidades donde vamos a tener impacto en el proyecto. Entonces ellos son no solamente quienes guardan por la transparencia y porque se cumplan las actividades del proyecto, sino también ellos respaldan y tratan de que se apliquen estas políticas y estos principios de una manera adecuada. No solamente son beneficiarios, sino también guardagarantes de lo que se aplique en la comunidad, vaya dentro de las políticas que están contempladas tanto de género como de ambiental y social. Lo otro también es importante es la promoción del equilibrio de género. Nosotros hemos tenido una gran participación, bueno, aunque aquí un poco el género a los hombres los tiene un poco apartado, porque veo mucha participación de la mujer, cosa que es muy importante como eje transformador, como eje como agentes de cambio. La participación ha sido muy importante y no solamente el empoderamiento que se ha tenido a través del proyecto nos ha manifestado que por lo menos la sostenibilidad y la sustentabilidad de los proyectos se va a tener en manos de quienes ellas, como mujeres, han aceptado la responsabilidad de poder llevar a cabo todas las funciones y todas las propuestas dentro de las actividades que le hemos otorgado. También lo importante es que las autoridades locales se han enganchado también con este tema. Solamente el hecho de que ellos vean que pueden tener no solamente la asesoría técnica, sino que puedan tener una guía del paso a paso de qué tienen que resguardar en la parte medioambiental, de la biodiversidad, el tema de la afectación de cambio climático y a veces las cosas que a veces no son parte del impacto del proyecto, pero tienen que tenerse en cuenta, como la parte del trabajo, quiénes van a trabajar, quiénes van a desarrollar actividades, quiénes van a desempeñar y cómo va a ser ese trabajo que se va a desarrollar dentro de las condiciones que se plantean dentro del proyecto. Hace que las autoridades locales también prendan un poquito su creatividad y su iniciativa para poder participar. Y por último, una de las cosas que hemos considerado bastante importante dentro de todas estas herramientas de conocimiento que han sido aportadas y que fue a través de la subvención de asistencia técnica que pudo tener el IDI al principio antes de la implementación del proyecto y que sirvió de base para sustentar todas las acciones del proyecto, es que precisamente el personal técnico que participe en el diseño de los proyectos tenga esa capacidad que ya sea parte de algo integral. Por eso es que el IDI lo adopta como ya una política también del IDI, de que todos los proyectos que se desarrollen dentro de su plataforma de acción climática tengan que estar pendientes de buscar la manera del desarrollo sostenible
de buscar la parte del análisis de riesgo y medir las consecuencias intencionales y no intencionales que pueden a veces sucederse a través de las intervenciones con las políticas, planes, programas y proyectos para de una manera más óptima integrar y aumentar el bienestar para los beneficiarios que vamos a atender. Nuestra propuesta obviamente ha sido el atender conjuntamente con los beneficiarios y crecer conjuntamente con los beneficiarios, el desarrollar proyectos que nazcan precisamente, se vayan escalando de abajo hacia arriba y el tener en cuenta no solamente el conocimiento local, sino nosotros aportar esa herramienta que les permita a ellos desarrollar de una manera óptima y eficiente sus actividades en conjunto con nosotros a través del apoyo que el Fondo de Adaptación nos da en la subvención del proyecto. Es un poco la experiencia que queríamos compartir y bueno, le agradecemos el tiempo y la disposición de escucharnos. Muchísimas gracias Pedro y Arcadia por su presentación. Bueno, ahora me gustaría darle la palabra a Claudia Godfrey Ruiz de Profonanpe en Perú. Adelante Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por su participación. Adelante. Gracias Paula. ¿Escuchan bien? Sí, muy bien. Claudia, adelante. Bueno, primero que nada queremos agradecer por la invitación, especialmente a nuestro director ejecutivo Anton Willem, quien en este momento está participando en otro evento, pero no les trae sus saludos. Profonanpe es el Fondo Ambiental del Perú. Siguiente, por favor. Y este año cumplimos 29 años gestionando proyectos colaborativos que impactan positivamente en el medio ambiente, del ambiente y las personas. Siguiente, por favor. Profonanpe alcanzó la acreditación con el Fondo de Adaptación en el año 2013. Gracias a un proceso que nos permitió dar pasos importantes para mejorar institucionalmente. Y esto nos llevó también a tener un proyecto aprobado con el fondo, que es directamente para trabajar en adaptación marino-costera. Les quería poner algunos ejemplos para complementar lo que mis colegas ya les han comentado. Y es que, por ejemplo, gracias a la acreditación Profonanpe, logró identificar un benchmark que a través de ese benchmark nosotros logramos empezar a hacernos la comparación de a dónde queremos llegar, y eso es lo que un proceso de acreditación te permite, ¿no? Entonces, identificando estos puntos de mejora, tú puedes hacer una planificación para ver cómo vas a cerrar las brechas. En algunos casos, y dependiendo de la forma, de tipo de organización que eres, si eres pequeño, si eres grande, si eres público, si eres privado, hay algún tipo de brechas que siempre vas a tener que cerrar para poder alcanzar un estándar mínimo que te hace competitivo y además te hace confiable para poder recibir fondos globales, y como por ejemplo del Fondo de Adaptación. Además, con este proceso de identificación para cierre de brechas, lo que vas a necesitar probablemente, como lo mencionaba mi colega anterior, vas a tener que incorporar algunas políticas, lineamientos, procesos que van a poder permitir demostrarle al fondo que vas a poder tener la confiabilidad suficiente para poder asegurar este flujo de fondos de una manera íntegra y transparente. Y además, te permite también mejorar cómo vas a comunicar las buenas prácticas que en ese momento estás empezando a implementar, haciéndolo de una manera eficiente, y de esa forma la reputación de tu organización empieza a crecer porque se empieza a ser conocida como una organización confiable. Siguiente, por favor. Acceder a este tipo de herramientas como el que nos ha presentado Cristina es muy importante porque al ser accesible a todo el que tenga interés en participar de un curso como este, lo hace que sea de alguna manera democrática. Accedes a un aprendizaje de manera democrática donde puedes entender si es que tu organización está preparada o qué necesita para estar preparada para poder estar acreditada. Entonces, la curva de aprendizaje que uno implementa, que inicia, con un curso como este, la vas acortando y la vas haciendo un poquito más paradita, ¿no? Más rápido. Nosotros que hemos iniciado procesos, seguramente de los que venimos ya en este momento en proceso de reacreditación, estamos también entrando nuevamente a mirar el curso, a mirar la plataforma, porque hay mucho conocimiento que rescatas de otras experiencias, no solamente la que uno ha vivido en su momento hace un poco más de 5 años. Entonces, acceder a esta herramienta y a esta plataforma, y además que está en español, como lo mencionaba mi colega Marianela, es súper importante y es un esfuerzo que en realidad se aprecia muchísimo que el Fondo de Adaptación lo haya implementado.
Entonces, además de aprender un poco más rápido de este proceso, te facilita que tú puedas planificarte mejor, ¿no? Entonces, tú ya sabes cómo es el proceso, entonces empiezas a diseñar cuál es tu plan. Bueno, para mi proceso de acreditación o de reacreditación, que es el caso de Profonampe, nosotros tenemos que empezar así, esto tenemos que trabajar, y luego de planificar qué recursos vas a necesitar, ¿no? Importantísimo, no solamente recursos presupuestales, sino también en recursos de qué personas voy a necesitar, qué tiempo van a tener, y luego de ello, coordinar y organizar eficientemente a tu equipo o a los equipos que van a ser parte de esto. Siguiente, por favor. Y muy importante, aplicar a la acreditación te permite, luego, en el momento en el que ya has avanzado algunos pasos, tener procesos mejorados, es ser una entidad acreditada, robustece organizaciones, te lleva a tener buenas prácticas para muchos temas, en temas de integridad, en temas de salvaguardas sociales, ambientales, temas de género, que probablemente en algún momento o de repente la organización los tiene, los releva porque es importante transversalizarlo en todas las acciones que lleva la organización, no solamente para el diseño de proyectos en adelante. Además, es un proceso de aprendizaje que les recomendamos lo documenten, porque las experiencias que ustedes van a llevar no solamente les van a servir a ustedes, sino les van a servir a los que vengan en su organización y a los que van a formar parte de una comunidad de entidades nacionales de implementación. Además, como les mencionaba, es un proceso de mejora continua y van a venir saliendo algunas cosas en adelante que les van a permitir tener esa mirada más amplia de lo que una organización busca día a día, de cada vez ser mejores organizaciones. Por supuesto, ganan un prestigio y una reputación por ser una entidad acreditada ante el Fondo de Adaptación, y el esfuerzo vale la pena, porque esta recompensa hacia el mundo, a nivel global, los pone en un nivel importante de, como entidad que recibe y canaliza fondos. Y finalmente, les da mayores oportunidades para acceder a financiamiento y les queremos compartir que nosotros como Profonampe, luego de ser acreditados por el Fondo de Adaptación, logramos acceder también a la acreditación del Fondo Verde para el Clima gracias a un fast track, ya que habíamos pasado por un proceso robusto de creación y de mejora junto con el Fondo de Adaptación para la institución. Finalmente, agradecer y también, al igual que mis colegas, ponernos a disposición para lo que requieran, en las preguntas, por supuesto, y si necesitan conversar con nosotros en algún momento. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Ha sido un placer escucharla. Ya en último lugar, pero no por ello menos importante, me gustaría pasarle la palabra a Paola Zavala, de la Fundación Futuro Latinoamericano. Muchas gracias, Paola. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días todavía por acá. Mi nombre es Paola Zavala, de la Fundación Futuro Latinoamericano, que está basada en Quito, Ecuador, y somos parte de la red de ONGs del Fondo de Adaptación. Comentarles un poquito de qué se trata la red. Su objetivo principal es apoyar a las poblaciones más vulnerables al cambio climático y asegurarse que se beneficien de los proyectos del Fondo de Adaptación. Siguiente, por favor. La red, ¿cómo funciona la red? La red tiene un órgano de gobierno que está compuesto por 11 organizaciones diferentes de la sociedad civil a nivel global. Son 11 organizaciones que están en el África, en Oriente Medio, en Asia, Europa del Este, en América Latina y el Caribe. Y este órgano de gobierno tiene un secretariado que lo lideramos en la actualidad, es un co-secretariado en conjunto con German Watch y la Fundación Futuro Latinoamericano, financiados por ICI. El objetivo de la red es tratar de recopilar y de captar las diferentes experiencias que tienen los proyectos del Fondo de Adaptación a nivel local y poder brindar recomendaciones a la Junta del Fondo de la implementación de esos proyectos. Entonces, uno de los ejes principales es el fortalecer las capacidades de las ONGs, de las organizaciones de la sociedad civil, para la implementación de estos proyectos. Tenemos más de 250 redes a nivel
global que son asociadas, y también tenemos un enfoque de fortalecer unos hubs regionales. Hay 8 hubs regionales, pero estamos en proceso de fortalecerlos para poder cumplir los objetivos de la red. Siguiente, por favor. La red tiene enfoques a nivel local de cada país, regional y global. Y brevemente les voy a comentar, a nivel local, una de las principales actividades que realizamos es dar seguimiento a los proyectos financiados por el fondo, con visitas de campo, reuniones permanentes con los actores, y poder generar información de qué está pasando con experiencias concretas en los territorios. Y también se da un seguimiento a los procesos nacionales en cuanto a políticas con las autoridades ambientales respectivas. Entonces, siempre estamos de la mano conversando con las autoridades designadas, ¿no? Siguiente, por favor. A nivel regional, como les había mencionado, facilitar esta consolidación y fortalecimiento de estos regional hubs a través de facilitar procesos de intercambio, de mejores prácticas y cómo podemos fomentar ese trabajo mancomunado entre las distintas organizaciones de la sociedad civil. Y a nivel global, siguiente por favor, en esta etapa de la red estamos fuertemente interesados en desarrollar un modelo de gobernanza y de sostenibilidad de la red. Creemos que la red ha tenido un financiamiento importante de donantes para su funcionamiento, pero es un momento crítico en donde debe ya tener un plan de sostenibilidad y poder continuar funcionando de manera independiente. Otro de los ejes que funciona la red es proveer información de experiencias en las juntas, en las reuniones de las juntas del fondo, y colaborar con otras redes de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Eso también es, estamos permanentemente en contacto con otras redes. Pero uno de los ejes más importantes, creo yo, a nivel de la red, es este fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, y es ahí donde este curso es sumamente interesante y relevante, ¿no? Y como lo han dicho mis colegas antecesores, es uno de los ejes más clave el poder fortalecer esas organizaciones para acceder al financiamiento. Siguiente, por favor. Entonces, en esa línea, este curso es una oportunidad de conocer más a fondo ese proceso para acceder al financiamiento directo del Fondo de Adaptación y contar con guías y herramientas que nos permitan trabajar en ese proceso de acreditación. Hemos escuchado algunas experiencias de cómo ese proceso fortalece las capacidades de las organizaciones, y no solo para el Fondo de Adaptación, sino que puede ser una oportunidad para abrir nuevas puertas de financiamiento para las organizaciones, y cada vez se van haciendo más robustas las organizaciones y pueden apoyar los procesos de implementación y de proyectos en cada uno de nuestros países. Otro eje importante que escuché hace un momento era sobre una de las barreras es el idioma. Uno de los ejes que nos hemos comprometido en esta nueva fase de la red es crear cursos en línea también para facilitar el acceso a las OES, a las organizaciones de la sociedad civil en su fortalecimiento, y pensamos hacerlo en varios idiomas, tanto en inglés, español, francés y en árabe. Entonces ese es uno de nuestros ejes en el fortalecimiento para que pueda ser accesible a muchas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, y finalmente, la red también promueve de manera permanente, y lo mencionaron Cristina o Martina, me parece que esto de acceder de acceder al financiamiento directo va muy estrechamente ligado con el levantamiento del cap de los 10 millones, y que parece que pronto se va a levantar. Entonces, no por eso debemos desanimarnos a que las organizaciones no pueden acceder al financiamiento directo. Es una oportunidad para,
para hacerlo y creo que es una excelente herramienta que tenemos ahí disponible las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, creo que, bueno, agradecerles y en esta etapa, en este año, estamos con toda la fuerza de fortalecer estos hubs regionales y veo que están muchísimas organizaciones de la sociedad civil que pueden ser parte de la red. Entonces, les invito a que nos visiten, aquí está la información de la red, y que nos apoyen en este gran esfuerzo que desde la sociedad civil, que son muchas de nuestras organizaciones que hacen los proyectos en los territorios, podamos cada vez mostrar más el impacto de los proyectos del Fondo de Adaptación. Así es que muchísimas gracias por el espacio y cualquier pregunta estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, Paola, por su intervención. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Bueno, ya damos por concluido el segundo módulo de este webinario, de tal forma que vamos a pasar a la segunda y última ronda de preguntas y respuestas. Esta sesión, esta vez, va a durar 15 minutos, así que les animo a todos los participantes a que compartan con nosotras pues, las dudas o preguntas que quieran resolver con los ponentes, hasta que agotemos nuestro límite de tiempo. Ya cuento con una serie de preguntas y las dos siguientes van dirigidas a Paola. Nos preguntan, Paola, ¿cómo se puede entrar en la red para la colaboración regional? Y de la red de futuro latinoamericano, nos preguntan si forma parte alguna ONG de Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Sí, en la página web de la red que les compartimos hay un proceso ahí para acceder a formar parte de la red, entonces lo pueden visitar. Sin embargo, en este año, como estamos con un nuevo enfoque de la sostenibilidad de la red, seguramente vamos a hacer unos ajustes. En todo caso, yo te recomendaría si me puedes escribir directamente y podemos facilitar cualquier comunicación en ese sentido. Y la otra pregunta tenía que ver con, perdón, Cristina, creo que se me fue la otra pregunta, si me la puedes repetir. Ah, si es que son en Argentina. Tranquila, ya me acordé. Hola. Realmente tengo que revisar. Estamos en un proceso de consolidar el Regional Hub de Latinoamérica, de Sudamérica. Estamos pensando Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Pero justo estuvimos conversando con los colegas que formamos parte del consejo de la red, en que tal vez tendría sentido hacer una sola red de Latinoamérica y tal vez Caribe ponerlo por separado. Entonces tendría que revisar, no podría responder si Argentina es parte de, tengo que revisar. Mil disculpas. Muy bien, Paola, muchas gracias. Nos pregunta cómo podemos abordar y superar estas brechas, quizás, no sé específicamente a qué se refiere. Brechas que se generan específicamente en la replicación de estos proyectos y o permanencia mediano y largo plazo. Esa es una pregunta interesante si estamos hablando de las brechas institucionales identificadas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, identificamos que teníamos brechas en términos de salvaguardas sociales y ambientales y gracias a un apoyo de financiamiento del Readiness, de preparatorio, apoyo preparatorio del Fondo de Adaptación, es que logramos incorporar en nuestras políticas, estas políticas que estaban pendientes, y logramos construir manuales y procesos para poder transversalizar el tema en toda la organización, como se los estaba mencionando, no solamente para programas y proyectos, sino para la organización. Entonces, ¿cómo lo mantienes y cómo en el tiempo continúa? Es que tiene que estar internalizado dentro de tus procesos. El manual de operaciones tiene que incorporar esas herramientas, tiene que asumirlas, asimilarlas, y además tienes que tener al personal capacitado de que es un nuevo estándar, una nueva política a la cual le tienes que dar mucha importancia y que tiene que formar parte de todo el paquete de acciones que tú normalmente haces y además capacitas, ¿no? Así como capacitas en tu manual de operaciones para un proceso de recursos humanos, para un proceso de contrataciones, en fin, este es un proceso que tiene que tener una capacitación continua. Gracias por la pregunta.
Muy bien, Claudia. Muchas gracias. Tengo más preguntas. No están dirigidas a nadie en particular, pero bueno, la lanzo y quien se atreva a responderla, adelante. Nos preguntan si se prevé desde el fondo, desde el Secretariado del Fondo, diseñar más cursos online en español sobre temáticas de interés como el que os ha presentado. Como ya he escrito aquí en el chat box, hay otro curso que recién hemos lanzado, o sea, puesto en el internet. Se refiere a un entrenamiento para cómo armar las subvenciones de aprendizaje. Entonces, este curso, que es muy breve, son 18 minutos, provee información de cómo armar una propuesta de aprendizaje y qué tipos de actividades son financiadas. Claro que sí, siempre tenemos más planes de armar más cursos en español y en general estamos tratando de traducir informes y documentos y publicaciones también, pero es un reto grande y por en cuanto tenemos estos dos en español. Gracias. Y he puesto también, Paola, el enlace a este curso de entrenamiento para las donaciones de aprendizaje, lo he puesto aquí más arriba en el chat box. Muy bien, Cristina, muchísimas gracias. Otra pregunta que nos han enviado. ¿Se ha percibido desde el Secretariado del Fondo algún cambio en los proyectos que se presentan para recibir financiación del fondo teniendo en cuenta el contexto de la pandemia? No, de lo que yo sepa, no. O sea, el proceso es lo mismo. Quizás puedo agregar también, sí, el proceso, como decía Cristina, es exactamente lo mismo. Y además, solamente mencionarle que el Fondo de Adaptación en octubre aprobó algunas políticas de flexibilidad para los proyectos en vista debido a la pandemia. Entonces, los proyectos que están ya bajo implementación tienen condiciones especiales para ampliar el plazo de los proyectos hasta los 12 meses, pero también en la Junta del Fondo de Adaptación está invitando a los países a integrar en la propuesta de proyectos consideraciones de cómo abarcar también soluciones para enfrentar de forma mejor los retos de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Martina. Hemos recogido otra pregunta en la ronda anterior que no ha dado tiempo a formular y si nos podrías hacer el favor de responderla, ya que tenemos tiempo ahora mismo. Según vuestra experiencia, nos preguntan cuáles han sido las principales barreras a la hora de acreditar su entidad nacional ante el Fondo de Adaptación y a la hora de diseñar proyectos para el acceso a los recursos financieros del Fondo. Gracias. Los retos principales para seguir el proceso de acreditación, ¿eso que decías? Sí, ¿cuáles han sido las principales barreras a la hora de acreditar su entidad nacional ante el Fondo de Adaptación? Esa es una de las preguntas. Bueno, yo puedo contestar la primera sobre la acreditación. En ese respecto tenemos una publicación, de hecho, con creo que son 6 o 8 estudios de casos que describen un poco eso mismo, cuáles han sido los retos principales. Pero pueden ser varias cosas, a veces cambios en el gobierno, ¿no? Porque ahí siempre hay una comunicación entre las entidades o los puntos focales con la autoridad designada. Entonces, si el punto focal sale del ministerio o de la entidad o cambia, entonces ahí se va toda la información con esa persona. Eso es uno de los retos. También con la capacitación interna de esa institución, con la comunicación con otras entidades que ofrecen apoyo para acreditación. Pero los invito otra vez de visitar nuestra página web de conocimiento y aprendizaje en general y ahí está la publicación con esos estudios de caso. Lo explica más. Gracias. Gracias, Cristina. No sé si les gustaría que le pasara la palabra a Martina. Porque había una segunda pregunta, la pregunta que he hecho antes a ti, Cristina. Nos preguntaban si a la hora de diseñar proyectos para el acceso a los recursos financieros del fondo han tenido alguna serie de obstáculos, ¿no? Sí, Martina. ¿Me escuchan? Sí.
Ahora sí, gracias. Ahora sí. Sí, entonces quisiera agregar con esa segunda parte de la pregunta. Entonces, generalmente en las propuestas enviadas al secretariado, quizás vemos que los retos principales son que los proyectos tienen que demostrar alineación con las políticas ambientales y sociales del fondo y además con la política de género. Entonces, dado que son, digamos, elementos bastante técnicos, a veces vemos estas dificultades, estos retos, pero también a veces vemos un poquito de desafíos, porque el Fondo de Adaptación financia, se llama costo total de adaptación, o sea, no tiene las entidades que envían propuestas tienen que demostrar el valor agregado del proyecto en relación a una línea de base. Pero, asimismo, el Fondo de Adaptación no requiere cofinanciamiento, entonces vemos un poquito de dificultades cuando las entidades envían propuestas que tienen cofinanciamiento a la hora, digamos, de justificar que si el financiamiento no se va a materializar, las metas del proyecto del Fondo de Adaptación tienen que ser logradas. Entonces, quizás estos son los dos desafíos que encontramos mayormente cuando las entidades envían propuestas. Muy bien, Martina. Paula, si podría agregar algo a esto, es la primera parte de lo que dijo Martina, de los retos de cómo cumplir con la política socioambiental y de género. Es ahí es donde este curso virtual viene muy útil, porque proporciona justo ese tipo de información de cómo considerar las políticas ambientales y sociales y de género del fondo, cómo incluirlas y considerarlas en la fase de diseño, pero también en la fase de implementación. Y ahí vienen los estudios de casos, que son casos muy concretos de cómo se ha hecho con otros proyectos. Ahí es donde proporciona la información necesaria para esas entidades de cómo armar una propuesta que se puede financiar con los fondos del Fondo de Adaptación. Muy bien, muchísimas gracias Martina y Cristina. Nos queda un minutito para dar por concluida la ronda de preguntas. Nos preguntan desde México dónde se pueden consultar estas nuevas consideraciones de evaluación de proyectos bajo condiciones de pandemia. No sé si les da tiempo a responder, si podrían hacer el favor de responder a esta asistente por el chat. Sí. Muy bien. Pues bueno, ya damos cierre a esta última ronda de preguntas. Les damos las gracias por haber, tanto a los ponentes como a todos los asistentes, por haber participado en este webinario tan interesante. Y ya para concluir esta actividad, me gustaría pasar la palabra a Susana Castro Acuña, porque antes no hemos podido verla. Y finalmente, Jesús Molina Vázquez terminará la actividad con unas palabras de cierre. Muchísimas gracias. Susana, te paso la palabra. Hola, pues os vuelvo a saludar a todos y para concluir, pues dar las gracias a todos los participantes. Y creo que ha sido una actividad muy fructífera, muy interesante. Y que pues creo que tenemos deberes porque hay bastante interés por lo que se ve en realizar actividades de capacitación y actividades formativas en cuanto al acceso de financiación, en este caso del Fondo de Adaptación, pero de cualquier otro fondos climáticos seguro que también es realmente interesante. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo, tanto al Fondo de Adaptación por habernos contactado para hacer esta actividad y a Jesús Molina y a todo su equipo. Gracias desde Madrid. Adiós. Sí, hola de nuevo a todos y a todas. Yo quería, para finalizar brevemente, pues daros las gracias por la participación en este webinario. Entendemos que el Fondo de Adaptación es una herramienta fundamental en el manejo del cambio climático y comprender cómo se estructuran y cómo funcionan las diferentes herramientas es fundamental para poder acceder y gestionar los fondos que están disponibles a través de los mismos. Con lo cual, entendemos que este webinario de hoy ha podido ser de muchísima utilidad para las diferentes instituciones presentes hoy aquí a través de los diferentes asistentes.
Y con esto pues doy cerrada ya la actividad. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas por su atención. Muchísimas gracias por su atención y participación a todos y a todas. Que tengan un buen día, buena tarde. Hasta luego.